Buenos días para todos, cordial saludo. Hoy, 7 de agosto del 2022, estamos aquí junto a mi hijo Gabriel José Suárez para brindarles este concierto en esta fecha tan especial por ser el día de nuestro Ejército Nacional. 212 años de gloria que se conmemoran también con la batalla del Puente de Boyacá, donde le dimos definitivamente la libertad a nuestro pueblo colombiano. Un ejército cada vez más profesional, por eso queremos brindarles este concierto de música saxo, que lo disfruten durante la próxima hora, que nos sigan acompañando por el canal de YouTube de Gabriel, Gabriel Suárez Music. Espero que nuestro ejército hoy en su aniversario continúe. En el próximo gobierno y para la eternidad, cumpliendo con la Constitución Nacional, con nuestro artículo 217, defendiendo nuestra soberanía, la independencia, la integridad territorial. Lo más importante, que continuemos con nuestro ejército garantizando las libertades de todo el pueblo colombiano. Sé que tendremos que enfrentar retos y desafíos, pero con fe en la causa, con este ejército profesional que conmemora hoy sus 212 años, vamos a continuar garantizando la libertad al pueblo colombiano. Disfruten de este bonito concierto. Patria, honor, lealtad. Los dejo con Gabriel José y a continuación, después del saludo de él, iniciaremos con un minuto de silencio en honor a todos los hombres y mujeres del Ejército y también hoy de la Policía Nacional, que han caído en cumplimiento del deber. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este concierto en honor al Día del Ejército en sus 212 años después de la batalla de Boyacá. En el concierto hoy tendremos un repertorio muy variado. Empezaremos con dos canciones en homenaje a los soldados caídos, a la difícil situación que ha habido el país.
y demás. Después tendremos un poco de repertorio internacional y después tendremos repertorio colombiano. Espero que disfruten mucho este concierto. A continuación, como dijo mi papá, vamos a seguir con un minuto de silencio en honor a todos los soldados caídos. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, a Laura Herrera, a Juan Cerati, a Nubia Suárez, a Nancy Mendoza y a Carlos Ramírez. Muchísimas gracias y vamos a seguir con un minuto de silencio. Bueno, pues a continuación, para los que no me conocen, les voy a contar un poco acerca de mí. Mi nombre es Gabriel Suárez, soy saxofonista desde que tengo 8 años, actualmente tengo 15. A lo largo de mi trayectoria musical he trabajado con un repertorio muy, muy variado. Empecé perteneciendo a la banda sinfónica de mi colegio en 2016. En 2018 grabé mi primer CD. Siguiendo así, en 2019 hice mi primera composición, Atardecer en Primavera, con arreglos musicales de mi maestro Giovanni Vallejo. Y ahí, ese mismo año lancé mi segundo CD, Atardecer en Primavera. Ya después, en 2020, lancé mi tercer CD con mi segunda composición, We Will Live, que es en honor a todas las víctimas del COVID-19. Y ya el año pasado lancé dos nuevas composiciones, Blue Sea y Luna Llena, de las cuales pues hablaremos más adelante. Actualmente pues me encuentro realizando streams por diferentes plataformas como Twitch y Sessions Live. El día de hoy estamos por YouTube y pues bueno, para empezar, como les había dicho, quisiera iniciar con dos canciones que son en honor a todos los soldados caídos, a toda la difícil situación que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo. Y pues bueno,
Y voy a iniciar con Hell the World de Michael Jackson. Para Hell the World significa sana al mundo. Y básicamente es un homenaje a toda la situación que pasa en el mundo y que el mundo tiene que sanar y que pese a todas las situaciones podremos salir adelante. Así que bueno, espero que les guste mucho. Y vamos a iniciar con esto.
Bueno, eso fue Hell the World de Michael Jackson. A continuación, vamos a ir con Yesterday de los Beatles. Como muchos sabrán, esta canción habla del ayer, de las cosas que eran en el pasado. Y pues me parece una canción muy apropiada para este concierto, para pues recordar cómo era el pasado y con eso ver hacia el futuro. Así que esto es Yesterday de los Beatles. Bueno, eso fue Yesterday de los Beatles. Les quisiera recordar que si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, pueden hacerlo desde acá mismo, solo es necesidad de que le den a suscribirse. Y pues esto sería muy útil para visualizar todo el contenido que yo tengo en mi canal. Y también de paso los invito a verlo, que ahí tengo los videoclips de mis composiciones y muchos videos de lugares en los que he tocado. Así que bueno, espero puedan ver de paso mi canal de YouTube. Y con eso, a continuación vamos a ver un video institucional que ha preparado el Ejército Nacional en sus 212 años. Así que bueno, espero que les guste mucho. Y después de este video institucional vamos a ir con un poco de repertorio internacional para luego seguir con el repertorio colombiano. Así que quédense ahí atentos. Desde hace 212 años, la vocación de servicio de hombres y mujeres patriotas contribuyeron al nacimiento de esta gran nación. Y por esto, siempre mi gratitud a
mis soldados de todas las épocas. Los años pasan y los tiempos evolucionan. Y como siempre hemos entendido que cada uno de ustedes, integrantes del Ejército Nacional, deben ir a la vanguardia de los retos y enfrentar los desafíos que el país demanda. Y así lo estamos haciendo. El fortalecimiento de las capacidades es pensando en el bienestar de las comunidades. Son los soldados el apoyo fundamental en cada misión asignada. Ellos están donde más nos necesitan, protegiendo la vida, la soberanía y los recursos estratégicos de la nación. Estamos en manos de nuevas generaciones, jóvenes que ingresan a la institución con entusiasmo de aportar en la construcción de un mejor país. Y son sus ideas innovadoras, su ingenio visionario, lo que suma en la proyección del ejército futurista. De un ejército con visión, de un ejército capaz de sobrellevar situaciones adversas cuando así se presenten. Todo esto significa modernización, avanzar para continuar asumiendo la seguridad y defensa de Colombia, con criterio, con dedicación, con profesionalismo y un absoluto respeto a los derechos humanos y acatamiento al derecho internacional humanitario. Nuestra vocación de servicio busca aportar a la construcción de futuro, conservando y protegiendo la biodiversidad, pero además generando progreso en todas las regiones. Y todo enmarcado en el concepto familia, donde nacen los valores, los principios, el honor, el actuar con transparencia. Condiciones esenciales de los militares que portan con orgullo en su pecho el apellido de su familia, de su institución y de Colombia. Seguiremos actuando como lo que somos, soldados que amparados en la Constitución, estamos atentos al cumplimiento del deber. En proceso continuo de aprendizaje, modernización, adaptación, con una disciplina elevada, disponibilidad plena y la motivación perpetua de servir a esta gran familia, Colombia. Somos un ejército de 212 años de historia, con inmensa fe en la causa y juntos, juntos construimos un mejor país, patria, honor, lealtad. Miles de apellidos, una sola familia, Colombia. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Mike on. Bueno, espero que les haya gustado el video institucional que preparó el ejército en sus 212 años. A continuación, como les dije, vamos a ir con un poco de repertorio internacional e iniciaremos con Sabor a mí, en su versión de Luis Miguel. Así que bueno, espero les guste mucho y continuamos. Mic off, mic feedback off. Thank you.
Bueno, eso fue Sabor a mí de en su versión de Luis Miguel. Espero les haya gustado mucho. Y ahora vamos a continuar con algo ya más movido. Vamos a ir con Piel Canela de Bobby Capó. Así que, bueno, espero la disfruten mucho. Bueno, eso fue Piel Canela de Bobby Capó. Y a continuación vamos a cambiar de saxofón. En este caso voy a continuar con el saxofón soprano para las próximas dos canciones. Así que bueno, espero igualmente les guste mucho. El saxofón soprano pues se caracteriza por tener una sonoridad mucho más aguda que el alto. Pero igualmente suena muy bien. Ahí vamos a empezar en este caso con la canción Por debajo de la mesa, nuevamente de Luis Miguel. Así que espero que les guste mucho y continuemos.
Bueno, eso fue Por debajo de la mesa de Luis Miguel. Espero les haya gustado mucho. Y ya para terminar esta sesión de repertorio internacional y variado, vamos a terminar con Embrujo de Andrés Cepeda, que en este caso también la voy a tocar con el saxofón soprano. Así que espero que les guste mucho igualmente. Y pues continuamos. Bueno, eso fue Embrujo de Andrés Cepeda. Así que bueno, espero les haya gustado mucho esta sección del concierto. Y para finalizar, me gustaría mostrarles un video de mis presentaciones como solista con la banda sinfónica del ejército, con mi maestro Giovanni Vallejo, que es el director de la banda. Así que bueno, espero les guste mucho esta recopilación y ahorita continuamos con el repertorio de música exclusivamente colombiana. Así que quédense. Thank you.
Mic on. Bueno, Mic feedback on. ese fue un video recopilatorio de mis presentaciones en la horaria con la banda sinfónica del ejército. Así que a continuación, como les había dicho, vamos a continuar con repertorio únicamente colombiano. Para esto vamos a iniciar con Pueblito Viejo, que es un vals muy famoso de José Morales. Así que espero que les guste mucho y continuemos. Mic off. Mic feedback off. Bueno, eso fue Pueblito Viejo de José Morales. Así que bueno, espero les haya gustado mucho. Ahora vamos a cambiar un poco de género. Vamos a ir con una cumbia, con La Pollera Colorá de Juan Madera. Así que espero que les guste mucho igualmente. Y continuemos. Thank you.
Bueno, eso fue La Pollera Colorada de Juan Madera. Espero les haya gustado mucho. Y bueno, antes de continuar con Carmen de Bolívar, que es nuestra próxima canción, quisiera invitarlos que si, bueno, les ha gustado el evento, pues pueden también adquirir mis CDs de mis producciones musicales pasadas, llamando al 315-328-4305. En este caso, mi segundo y mi tercer sí. Así que bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestra siguiente canción, que es Carmen de Bolívar, de Luis Eduardo Bermúdez. Así que espero que les guste mucho igualmente. Eso fue Carmen de Bolívar de Luis Eduardo Bermúdez. Espero les haya gustado mucho. Y bueno, nuevamente recordarles que si les ha gustado el stream y no conocen bien el canal, los invito
a ver el contenido que tengo en YouTube, como Gabriel Suárez Music. Tengo diferentes videoclips, videos de presentaciones y demás contenido que, bueno, que les puede gustar. Además que este stream va a quedar guardado ahí para que puedan compartirlo después si alguien quiere verlo. Así que bueno, continuamos con Colombia Tierra Querida, una canción muy famosa de Lucho Bermúdez en el saxofón. Así que sigamos. Eso fue Colombia Tierra Querida de Lucho Bermúdez. Espero les haya gustado mucho y ya para terminar esta sección de música colombiana, vamos a ir con una canción muy famosa que es La Gota Fría de Lorenzo Morales. Así que, bueno, sin más, continuamos y espero que les guste mucho esta última canción de la sección. Thank you.
Bueno, espero les haya gustado mucho esta versión de música colombiana y a continuación vamos a hacer con una pequeña pausa de 3 minutos y ya continuamos con la última parte del evento. Así que bueno, espero que hasta el momento les esté gustando mucho. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que ya pues vamos a llegar a 400 suscriptores. Así que bueno, muchísimas gracias y ya volvemos. De 1000 opciones yo puedo. Thank you.
Bueno, volvemos. Y para esta última parte del concierto quisiera mostrarles mis dos últimas composiciones. Como ven acá, Luna Llena y Bluesy. Luna Llena, pues la voy a tocar en este momento. Y de Bluesy me gustaría mostrarles el videoclip que lanzamos en diciembre y que pueden ver en mi canal de YouTube. Ahí se llama Bluesy. Entonces, bueno, voy a empezar tocando Luna Llena, que es un bambuco colombiano en este caso, y las dos fueron con arreglos musicales de mi maestro Giovanni Vallejo. Así que bueno, sigamos con esta última parte del evento con Luna Llena. Bueno, eso fue Luna Llena, el bambuco que compuse con mi maestro Giovanni Vallejo el año pasado.
Y pues igualmente pueden ver el videoclip de esta canción en YouTube, como Luna Llena en mi canal Gabriel Suárez Music. Y para finalizar me gustaría mostrarles el video de Blue Sea, que fue la otra composición que lancé en diciembre. Así que bueno, espero les guste mucho y con esto ya casi vamos terminando el concierto. Mic on. Mic feedback on. Bueno, queridos amigos, hemos llegado así al final de este hermoso concierto. Felicitaciones, Gabriel José, por este homenaje a nuestro glorioso ejército hoy, 7 de agosto, en sus 212 años. Espero que hayan disfrutado de estas hermosas canciones. Felicitaciones también, Gabrielito, porque llegas a los 400 suscriptores en tu canal de YouTube en el día de hoy y por un poco ya estás llegando a las 17 mil reproducciones de su canal de YouTube. Entonces, un,
un logro más en este día de nuestro glorioso Ejército Nacional, al que nuevamente felicitamos a todos los hombres y mujeres que están a lo largo y ancho de nuestra geografía. Como lo decía desde un comienzo, seguir cumpliendo con nuestra Constitución Nacional, artículo 217, salvaguardando nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial. En este gobierno que empieza ya dentro de pocas horas, garantizar nuestras libertades, seguir siendo la institución más querida y respetada por todos los colombianos. Eso es lo que deseamos hoy en estos 212 años de nuestro glorioso Ejército Nacional. Gracias a todos por habernos acompañado y feliz día, feliz retorno. Agradecerles por su participación a todos los que estuvieron conectados. Muy amables. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado en este concierto en los 212 años del ejército. Espero les haya gustado mucho. Igualmente, muchísimas gracias porque ya somos 400 en el canal de YouTube. Ya llevamos más de 3 años subiendo videos, ya tenemos casi 100. Y pues bueno, muchísimas gracias porque pues todo esto lo hemos conseguido gracias a ustedes. Y pues espero pues sigan viendo los videos, que se vienen también nuevos videos y demás. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este concierto. Y bueno, espero tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Rapear es pedir platos a nueve. Thank you.